de esta, la riqueza de esta técnica, ¿no? La riqueza de esta técnica consiste en justamente la potencia que tiene esta tecnología para discriminar entre una y otra muestra, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la lectura que nos otorga la técnica o la tecnología, y esto es un espectro, ¿no? En este caso, este es el espectro de una molécula, ¿no? Cuya discriminación o cuya diferenciación la podemos ver por la cantidad de picos que tiene y también por la posición de cada uno de estos picos y también por la intensidad. Entonces, cada uno de estos picos representa, por ejemplo, un enlace, un doble enlace, si es que es un ácido graso insaturado, o puede representar también un grupo fenólico, o puede representar también un carbono unido a una molécula de azúcar, o un grupo funcional fenol, o un grupo funcional carbonilo, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cómo nosotros caractericemos el espectro, ¿no? Guiándonos también con las bibliotecas que existen y también por la bibliografía. Entonces, de esa manera nosotros podemos caracterizar a una muestra a través del espectroscopio. Entonces, esta espectroscopía no trabaja solo, ¿no? Trabaja con una técnica conocida como quimiometría. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre una muestra y otra? No solamente a través de los espectros, sino estos espectros se convierten ya en matrices, ¿no? Y estas matrices son analizadas a través de la computación, ¿no? A través de la estadística y la matemática. Entonces, como les decía, el espectro que nos otorga una cierta muestra es una información química, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos o aplicamos esa información, aplicamos computación, estadística y matemática, entonces todo eso engloba ya la técnica que se conoce como quimiometría. Entonces, esta técnica de quimiometría posee un número determinado de modelos matemáticos que nos permiten a nosotros discriminar entre una y otra muestra. Por ejemplo, tenemos acá el análisis de componentes principales, el análisis de mínimos cuadrados parciales, y en fin, una serie de técnicas de quimiométricas que nos van a ayudar a nosotros a tener los resultados que buscamos, ¿no? Bien, en este caso, el método que utilizamos es la microscopía con focal Raman. Ustedes pueden ver ahí el equipo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Es un microscopio con focal Raman de modelo Explora Plus de la marca Oriva. Y básicamente los parámetros de funcionamiento para obtener nuestros espectros con los que hemos trabajado son el láser de 532 nanómetros. Hemos utilizado un objetivo de 500, de 50 aumentos a través de un detector CCD para producir los espectros y trabajando también en un rango de 200 a 100, a 1700 centímetros a la menos 1. Esa parte se hizo con la finalidad de obtener la información. Ahora, esa información, como le dije, se procesa a través de dos de la quimiometría, ¿no? Entonces, hemos utilizado dos modelos matemáticos para hacer nuestra discriminación de estas muestras, que son el análisis de componentes principales y mínimos cuadrados parciales con análisis discriminante. Entonces, los resultados son lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, hemos utilizado las tres muestras y hemos aplicado 50 espectros, no, 150 espectros a cada una de ellas. Entonces, esos 150 espectros han sido esos 150 espectros han sido unidos todos en una matriz y han sido previamente preprocesados. Entonces, el preprocesamiento de estos espectros nos sirve para detectar
aquellos datos anómalos que se puedan producir por cualquier motivo, pues ya sea del equipo o sea de la manipulación, ¿no? Entonces, las técnicas importantes que nosotros hemos utilizado aquí, por ejemplo, para poder discriminar, son el PSA. Ustedes pueden ver acá el diagrama de scores del PSA y también el diagrama de análisis discriminante, ¿no? Utilizando la curva de acercamiento. Posteriormente, estos son los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, hemos trabajado con cuatro métodos de preprocesamiento. Se dice que los métodos de preprocesamiento son aquellos que nos van a ayudar a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, hemos obtenido estos resultados tanto para el conjunto de datos de entrenamiento como también para el conjunto de datos de predicción. Entonces, nos dice esta tabla de que utilizando el método centrado en la media, tenemos, por ejemplo, una precisión del 93%, ¿no? Y para los datos de entrenamiento y una predicción, para los datos de predicción, una precisión del 100%. Utilizando el método de preprocesamiento de la primera derivada de Savitsky-Golay, hemos tenido una precisión para los datos de predicción del 100%, exactos, la mayoría de ellos, ¿no? Y luego, utilizando también la segunda derivada de Savitsky-Golay, también tenemos una precisión del 100% en el caso de la piña, pero tenemos una pobre precisión para la chirimoya, ¿no? Y así, utilizando la tercera derivada de Savitsky-Golay, tenemos una mejor precisión para la piña, ¿no? Por otro lado, estos son los espectros, por ejemplo, de las muestras. Si ustedes pueden ver aquí, el primer espectro, el morado, es el espectro de la fructosa, o sea, de la fructosa pura, ¿no? El segundo es de la glucosa y luego tenemos de la sucrosa. Y también tenemos los espectros de la chirimoya, de la guanábana y de la piña. Entonces, aquí podemos ver de que tanto la chirimoya, la guanábana y la piña poseen picos que le pertenecen a la glucosa, por ejemplo, a la glucosa y también a la fructosa. Por ejemplo, aquí la chirimoya, ¿no? Este pico de acá que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Este pico lo posee también la fructosa y también la glucosa y la sucrosa. Sin embargo, la guanábana no posee ese azúcar, ¿no? En menores cantidades. Bien, esa es una forma de caracterizar la muestra. Y luego aquí también tenemos los métodos de preprocesamiento, como ustedes pueden ver aquí, hay un mejor ajuste, o mejor dicho, claro, acá hay un mejor ajuste con la primera derivada de Savitsky-Golay, ¿no? Este diagrama de scores del método de componentes principales nos dice claramente aquí, fíjense ustedes que podemos ver tres grupos, perdón, tres grupos, ¿no? El primer grupo pertenece a la chirimoya, que es los puntos rojos, y vean ustedes cómo se agrupan estos puntos rojos, ¿no? Y los puntos verdes corresponden a guanábana, que son los puntos verdes aquí, y ustedes pueden ver también cómo se agrupan estos puntos verdes entre sí, sin embargo, se separan de la chirimoya, ¿no? Y más aún, la piña está más separada aún de las otras dos frutas, ¿no? Entonces, esto nos hace suponer que si bien es cierto, la chirimoya y la guanábana son frutas bien parecidas, tanto en la familia, ambos son anonas, ¿no? Entonces, eso es la razón por la cual estos dos grupos de rojos y verdes se encuentran casi juntos. Sin embargo, estos dos difieren, o mejor dicho, la piña difiere enormemente de ambos grupos, ¿no? Por su propia característica, su propia composición química que contiene esta piña, ¿no? Luego también, a manera de conclusión, podemos decir nosotros que el PSA, el PLSDA, o sea, el método de mínimos cuadrados parciales con análisis discriminante, nos ha permitido establecer un modelo que permite clasificar
¿no? Entre las tres frutas. Permite discriminar entre piña, chirimoya y guanábana. Entonces, este modelo es altamente preciso por los indicadores que ya les había mostrado, ¿no? Y también nos permite lanzar una hipótesis, ¿no? Entonces, que es la siguiente, ¿no? Dice, el poder de discriminación puede basarse, ¿ya?, en el contenido de otros componentes distintos a los azúcares y también en el contenido de estos. Como ya le dije en la introducción, si bien es cierto, el azúcar es el componente que tienen en común estas tres frutas, pero los otros componentes como polifenoles, lignina, vitaminas, etcétera, son los que van a causar la discriminación, o los que van a causar la separación de grupos en estos modelos matemáticos que hemos analizado, ¿no? Entonces, esta queda como hipótesis para posibles trabajos y, bueno, el grupo de trabajo que tenemos acá en la universidad se está dedicando a esta técnica y, bueno, aquí nos tenemos un nuevo trabajo para hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería informar o contar para que ustedes sepan y me den sus apreciaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. El profesor Efraín Castro es representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Disculpa la pantalla. Me encuentro en este momento dando la palabra al ponente de la Universidad Nacional de Piura, el doctor Javier Alba, que está con nosotros en mesa. Le pido por favor que pueda prender su audio, su video y que el profesor representante, el profesor Efraín, pueda dejar de compartir su pantalla para poder pasar al siguiente ponente. Al final, como les decía, vamos a leer las preguntas que haga el público y con ello tener un espacio para conversar. Ya estoy ahí. ¿Dónde está Adelante, mi? profesor Todavía, Javier. ¿no? Todavía porque está compartiendo. Está compartiendo. Ya. Ahora sí puede compartir. Está, ahí está. Aquí de frente. Bien. Buenas tardes. Quiero saludar Adelante, a profesor, lo los. escuchamos. Gracias. Primero recibo un saludo de la Universidad Nacional de Piura. En Piura hay más de 13.000 hectáreas de banano orgánico de exportación y actualmente está siendo amenazado por una enfermedad que ya es antigua, sencillamente el mal de Panamá, que se detectó en 1949, ¿no? La raza 1, la raza 2, apareció el Cavendish, resistente a estas razas, pero después en 1970 apareció en el Asia la raza 4. Esa es posiblemente ya ha llegado, ya hay un reporte, pero aquí en la Universidad Nacional de Piura hemos hecho ya algunos estudios para investigaciones sobre esta enfermedad, ¿no? Sobre todo la incidencia, severidad, prevalencia de esta enfermedad, así como obtención e identificación de aislamiento, de fusarium y comparar su patogenicidad, ¿no? Entonces, este estudio que ha durado más de un año, tuvo por objetivo describir sintomatología, medir el incremento temporal, incidencia, severidad, prevalencia, aislar y purificar aislamientos de fusarium, caracterización y comparar la influencia de dos sustratos para estudios de patogenicidad de estos aislamientos de fusarium asociados a la marchitez. En esta figura se muestran los campos que se han estudiado en las provincias de Morropón, Piura, Paita y Sullana, ¿no? Y los distritos, su ubicación, ¿no? En metodología, pues se hizo la descripción de los síntomas en diferentes partes de la planta, la incidencia, la severidad, basada en una escala de 5 grados, ¿no? Y también en la fórmula de Tausen-Heuberger para obtener el porcentaje de severidad y luego la prevalencia, ¿no? En el laboratorio, con las muestras que se llevaban de campo, se hizo el aislamiento y purificación.
lavado de muestras, desinfección de segmentos de pseudotallos, siembra en medio para destrozagar con antibióticos, obtención de cultivos puros, su preservación, como se indica aquí en la figura, ¿no? La identificación macroscópica y microscópica se hizo, pues, también para como un paso para la identificación, ¿no? Coloración de la colonia en anverso y reverso, topografía de la colonia, velocidad de crecimiento. Luego, en sus características microscópicas, la presencia o ausencia de macro y microconidias, y la longitud, en ancho, longitud de 100 macroconidios y microconidios, empleando las claves propuestas por Nelson y Leslie y Sumerelli, el diámetro de las cladosporas y el largo de los monofiálides. Luego, identificación a nivel de género y especie, empleando las claves propuestas por Bott. La comparación de la patogenicidad de Fusarium en dos sustratos, ¿no? Se hizo en el laboratorio en el invernadero de fitopatología. Se utilizaron 9 aislamientos de Fusarium, obtenidos e identificados por Andrea Cardosa, ya de heces vasculares de plantas de banano afectadas, como se muestran aquí en la figura, ¿no? FOM1, FOM2, F3, 4, 5 y 6 fueron colonias blancas. Y 7, 8 y 9, tanto en anverso como reverso, fueron colonias color violeta. Se preparó la suspensión de microconidios, ¿no? En cultivos replicados de 7 días, agregando 20 mililitros de agua destilada estéril, como está aquí en la figura, con una espátula de vidrio de Drygalski, realizando raspados al medio de cultivo para liberar micelios, microconidios y macroconidios. Luego se filtró usando embudo de vidrio y utilizando un espectrofotómetro Spectrum Lab 722S, se ajustó a una observancia de 0,1 y a una longitud de onda de 450 nanómetros, ¿no? Para obtener una suspensión final a una concentración de 10 a las 6 microconidias, ¿no? La inoculación. Las plantas cultivadas in vitro se compraron en el mercado a una empresa. Tenían 6 a 7 hojas de 90 días de edad. Se extrajeron con mucho cuidado de bolsas de polietileno. Las raíces se lavaron cuidadosamente con agua corriente para remover sustrato. Luego se hace la inmersión de raíces en una suspensión de 10 a las 5 microconidios durante media hora en cada uno de estos 9 aislamientos. Entonces, esto es la inoculación. Se inocularon 6 plantas por cada aislamiento de fusarium y se hizo la inmersión de plantas testigo en agua destilada estéril. Luego, un grupo de estas plantas, de las raíces de plantas inoculadas por aislamiento de 1 al 9 y del testigo se introdujeron en frascos de vidrio color caramelo, conteniendo pues medio litro de solución hidropónica nutritiva de Howland. Se introdujeron 3 plantas por frasco a razón de 2 frascos, ¿no? O sea, 6 plantas por tratamiento, en este caso, por aislamiento. Grupo de 6 plantas de banano con los aislamientos de Fusarium 1, 2, 3 y el testigo se trasplantaron a bolsas de polietileno conteniendo 4 gramos de arena esterilizada, ¿no? Para poder comparar la patogenicidad en ambos sustratos. Todas las plantas inoculadas se mantuvieron a 28 o 30 grados, con humedad de 60-80% por un fotoperiodo de 12 horas, luz oscuridad, como se puede observar, y se evaluó la severidad de la enfermedad, ¿no? Se evaluó de acuerdo al avance progresivo de los síntomas externos en el follaje. Y también al final, de acuerdo al avance de los síntomas internos caracterizados por la aparición de estrías necróticas en los haces vasculares, ¿no? Así que están longitudinales en el rizoma y en el pseudotallo, ¿no? Las observaciones se iniciaron a partir del cuarto día y terminaron cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Entonces aquí aparece una escala DOC para evaluar los síntomas externos, ¿no? De 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 ya pues es una planta muerta con necrosis generalizada. En grado 0 es una planta totalmente sana, vigorosa. Y luego la escala ad hoc también para evaluar los síntomas internos del marchitamiento por Fusarium, ¿no? De grado 0 a 4, planta sana, grado 0, sin estrías, ¿no? Y grado 4, planta con necrosis generalizada a nivel de rizoma y estrías necróticas en 75% de la longitud del pseudotallo. Se obtuvo el porcentaje de severidad
y se hicieron los reaislamientos. Resultados, los síntomas en campo. Los síntomas en campo son progresivos, como puede observarse aquí en la figura. Empiezan por las hojas basales, amarillamiento, sea, las hojas más viejas. Ese amarillamiento empieza desde los márgenes y avanza hacia la nervadura central. Luego las hojas colapsan, caen y tomando la apariencia de una minifalda a la planta, ¿no? Y llegan, van avanzando progresivamente hasta que matan a toda la planta en 25 a 30 días después de iniciados los síntomas. Los haces vasculares del subtallo, ahí hay estrías marrón o rojizas, necrosadas, y cuando la enfermedad está más avanzada. En campo se observó que el periodo entonces de inicio de los síntomas hasta la muerte de planta son 25 a 30 días. La incidencia en campo, si empezamos desde el año, desde el 2022, desde abril, la incidencia se mantuvo con ligeros incrementos hasta diciembre, enero, febrero. A partir de marzo hasta mayo, junio, el incremento fue brusco debido a que las conidias de este patógeno se diseminaron por acción de las inundaciones, sobre todo en Querecotillo, Sullana, ¿no? Igualmente la severidad mostró una tendencia parecida, ¿no? Esto ocurrió a partir de los meses que empezaron las lluvias, ¿no? En marzo, abril y mayo. Entonces, con esto, la contingencia establecida por SENASA prácticamente ya no funcionó, ¿no? Entonces, ahora la enfermedad está diseminada en más campos, ¿no? Y la prevalencia de la enfermedad en el tiempo, ¿no? Podemos ver que está en Sullana mayormente, ¿no? Siempre estuvo en Sullana y no está en las provincias de Morropón, Piura ni Paita, solo en Sullana. Los aislamientos obtenidos, ¿no? Se obtuvieron 9 aislamientos. Los primeros 6 aislamientos eran colonias blancas, los 3 siguientes eran colonia violeta. Se codificaron y en la figura se puede ver, pues en A se puede ver las colonias, el crecimiento de las colonias, ¿no? Su purificación y la colonia blanca violeta. Estos aislados se preservaron en frascos, en tubos de vidrio. Se hizo una identificación macroscópica y microscópica. La macroscópica comprendió la coloración de la colonia, blanco en el anverso y reverso, topografía levantada, espectro algodonoso, velocidad de crecimiento de 420 milímetros diarios a 30 grados. Y esto pues lo presentaron las colonias, los aislamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los aislamientos 7, 8 y 9 tenían una coloración blanquecino en el anverso y violeta en el reverso, ¿no? Topografía plana, algodonosas, velocidad de crecimiento 4,32 milímetros diarios. La caracterización microscópica en las colonias blancas, ¿no? Teníamos las microconidias falcadas con célula pie prominente, con 4 a 5 septos, estas macroconidios. 18, un 26,67 micras de largo y 2,3,21 micras en promedio de ancho. Los microconidios son ovalados, ¿no? Elipsoidales y produce clamidosporas solitarias o en pares, ¿no? Y son monofiáliles, ¿no? Cortas en forma de botella. Y se pueden ver aquí en la figura, ¿no? Las clamidosporas. Las monofiálides en F y las falsas cabezas también en F. ¿Se ven? En D se puede ver las clamidosporas y en E las monofiálides. Bueno, de acuerdo a las claves de Wood, se identificó como Fusarium oxysporum, está resaltado por círculo amarillo, corriendo esa clave. Las colonias violeta, siguiendo la misma metodología, se diferenciaron de las colonias blancas de los macroconidios, pero eran de forma falcada,
pero en diferentes dimensiones, ¿no? Una célula bien conspicua, con cuatro septos, 24,38 micras de largo y 3,17 de ancho, gramíneas con células apicales, curvadas o picudas, ¿no? Clamidosporas ya en pares, polifiálides cortas y largas en forma de botella, como aparecen en las figuras diferenciadas. Entonces, de acuerdo a los Flavelis, el espectro por Wood se identificó como Fusarium lateritium. Luego, la influencia de los sustratos en la patogenicidad de Fusarium. Se estudió la sintomatología en plantas contenidas en solución hidropónica, nutritiva hidropónica de Howland. En follaje, los primeros síntomas se aparecieron a los 3-4 días después de la inoculación. Las plántulas presentaban una parcial flacidez en las hojas, una falta de firmeza y vigorosidad que se recuperó entre el séptimo y décimo día después de la inoculación. Al partir del sexto día se observó una clorosis apical ya y marginal en la primera hoja basal, contando desde la segunda. En el día 11, la primera hoja basal ya aparece totalmente necrosada, y en los días 13 y 14, las plantas presentaron las dos primeras hojas basales ya necrosadas y una total falta de consistencia en el resto de hojas del segundo tallo. Síntomas progresivos. Luego aparecen en la segunda y tercera hoja, y eventualmente la primera hoja basal empieza a enrollarse y necrosarse. Luego, clorosis progresiva del peciolo, ¿no? Que produce el colapso del limbo sobre el pseudotallo. Las hojas superiores nuevas tienden solo a enrollarse hacia abajo, presentando un amarillamiento generalizado. Vemos en las figuras, ¿no?, del limbo y le sigue una parcial necrosis apical y marginal que está delimitada hacia los bordes. Aquí vemos el estudio de la patogenicidad en solución nutritiva de Howland en la parte superior y vemos que los aislamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 positivos en diferentes grados de patogenicidad y los aislamientos 7, 8 y 9 que fueron los color violeta resultaron negativos. O sea, colonizan los heces vasculares pero no son patógenos. Igual que el testigo, que fue bacilar estéril. Y en la figura inferior tenemos la patogenicidad de ARN estéril a los 22 días también, ¿no? Y vemos los aislamientos 1, 2, 3 y el testigo, o sea, los primeros tres aislamientos. En los síntomas en los haces vasculares del xilema, esta necrosis que avanza, viene del rizoma, ¿no? Aquí está en solución Howland, en ARN estéril y el testigo. Entonces, hay que recalcar que es un patógeno vascular que tiene una fase mediotrófica de 4 o 5 días. Por eso es que los primeros síntomas se observan a los 5, 6 días, 7 días. El avance de la severidad de la enfermedad en el follaje, comparando en solución hidropónica, o sea, en los dos sustratos, solución hidropónica y en arena estéril, podemos ver que la severidad fue mayor. O sea, tuvo un avance mayor en la solución hidropónica, aquí viéndose el índice de severidad. Y también el avance de la severidad de la enfermedad en los haces vasculares, haciendo los cortes longitudinales, ¿no? Fue mayor también en la solución hidropónica de Howland, como sustrato, utilizándolo como sustrato, comparado con ARN estéril, que es el sustrato que, de acuerdo a la literatura, se utiliza comúnmente para los ensayos de patogenicidad de este patógeno. Bueno, entonces el mayor de velocidad en cuanto a la patogenicidad se observó en la solución hidropónica de Howland. Entonces la elección del sustrato parece pues que ha obtenido un efecto significativo en la dinámica de la patogenicidad de estos aislamientos 1, 2 y 3, destacando la necesidad entonces de comprender cómo diferentes factores ambientales pueden modular la interacción entre el patógeno y planta. Dita ha demostrado que las plantas del subgrupo Cavendish deberán cultivar Gram 9 inoculadas con aislamiento FOXRT4 mostraron síntomas externos a los 7 días. O sea, coincide casi con, ahí coinciden con lo que hemos, los resultados que hemos obtenido. Luego estos
hongos se computaron, se reaislaron de los tejidos infectados para cumplir con los postulados de Koch. Y las colonias correspondieron a los mismos. Pueden verse aquí las colonias 7, 8 y 9, que son color violeta, que están aquí. Y las colonias 1, 2, 3, 4, 5 y 6, colonias blancas, que son las patógenas. Y las violetas son no patógenas, pero aparecen allí en los haces vasculares. Se concluye, pues, que los síntomas observados en campo corresponden a los síntomas de mastitis vascular causados por Fusarium cusporum, forma especie cubense, el patógeno que causa el mal de Panamá, ¿no? Los mayores incrementos de incidencia y severidad de la mastitis vascular se registraron en Querejotillo, Sullana. En los meses lluviosos de marzo a mayo del 2023, la prevalencia en la provincia de Sullana también alcanzó 60% y 25% en la región Piura. Sea, la enfermedad explotó en los meses de marzo, abril y mayo, coincidente, no alcanzó picos muy altos en los meses de marzo, abril y mayo. De los 9 aislamientos de Fusarium, bien, F1, 2, 3, 4, 5 y 6 se identificaron como Fusarium oxysporum, y 7, 8 y 9 como Fusarium lateritium. El sustrato, se concluyó que el sustrato o solución nutritiva de Howland es más eficiente para el estudio de la patogenicidad en follaje y haces vasculares de plantas de banano Cavendish. Y que los aislamientos F1 al 6 se aislaron a partir de haces vasculares necrosados. Se recomienda continuar con los estudios de incidencia y prevalencia de la mastitis vascular del banano, ¿no? Y realizar la identificación molecular de estos aislamientos, que ya se está realizando, y utilizar el sustrato o solución nutritiva de Howland en los ensayos de patogenicidad, en futuros ensayos de patogenicidad, y asimismo ensayos de resistencia de nuevos clones que aparezcan en el mercado, antes, como requisito previo, antes de que puedan pasar a una etapa de prueba en campos. Primero tendría que pasar a estas pruebas de resistencia, digamos, pero en solución nutritiva de Howland, que es una técnica que le hemos desarrollado acá en la Universidad Nacional de Piura. Debo decirles que esta enfermedad, que la raza 4, es muy destructiva y viene avanzando en los campos. Y ya están en algunos campos siendo reemplazados por otros cultivos. Y esperamos contar pues pronto con clones. Aquí la biotecnología molecular tendrá que jugar un papel muy importante para la producción de nuevos clones transgénicos y poder, antes de enviarlos a campo, trabajarlos primero aquí en el tinglado, en la solución nutritiva de Howland. Eso es todo en cuanto a lo que quería exponerles sobre Fusarium oxysporum forma especie cubense. Gracias. Gracias, profesor. Le damos entonces la posibilidad al público hacer las preguntas a los ponentes. El día de hoy hemos tenido tres ponentes de distintas universidades RPU. Le damos, hay dos preguntas, hay una pregunta en el público al momento de la docente Angélica Tapia. Consulta previamente al ¿en qué medida lo trabajado recoge saberes ancestrales en las investigaciones desarrolladas para todos los ponentes? Entonces, podríamos dar un par de minutos a cada ponente para responder esta consulta. Pasaríamos entonces a darle la primera palabra al investigador de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Sí, Sí. bueno. Habla Gabriel. Con respecto a la pregunta, mencionarles que en los trabajos que hemos tenido, no tanto nos hemos guiado del conocimiento tradicional, suponiendo el caso de la cocona, como bien mencioné en la exposición, las personas pues lo utilizan, ¿no? De manera empírica y utilizan cualquier tipo de cocona. Entonces nosotros hemos querido ver cuál era la cocona que realmente tenía el mejor efecto, ¿no? Entonces, sí, nos hemos basado en el conocimiento tradicional. En el caso del Lungurabi, pues nos hemos basado en base a una publicación donde mencionaba que los de la tribu Ayaninka utilizaban el Lungurabi, pero eso estaba publicado ya.
Y en el caso, sí, del cacao, de la harina también, nos hemos basado en una utilización, un uso que daban algunas personas que tienen su sembrío de cacao, donde le aprovechaban, en este caso, a la cáscara, ¿no? Y bueno, nosotros hemos querido validar y también mejorar el proceso que ellos utilizaban, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Nada. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. Le damos la oportunidad al docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. En caso no se encuentre presente, le damos la palabra al profesor de la Universidad Nacional de Piura. En cuanto al mal de Panamá, en realidad, nosotros tenemos experiencia en algodonero, la marchitez vascular. Por la década del 70 se sembraban 60.000 hectáreas de algodonero pima y esta enfermedad se tornó epidémica, una enfermedad monocíclica. Entonces, se obtuvo a través de selecciones nasales, linajes, líneas de Sabusarium, que luego estuvieron en el mercado, en vigencia en el mercado por varios años, hasta que el algodonero dejó de ser importante. Ese es el conocimiento que teníamos, pero ahí había bastante, en el algodón hay alogamia, aquí es bastante autogamia, en el banano, lo que sí sabemos que como es una enfermedad vascular es como un cáncer, porque se produce oclusión, taponamiento, además que el patógeno produce toxinas. Mejor dicho, la planta que se inicia con los síntomas y es atacada por este patógeno muere. No hay cura, muere. Así de sencillo, muere. Y si es que hay riego o diseminación, hay más diseminación de los conidios, ¿no? Que son las principales fuentes de propagación de la enfermedad, del patógeno, ¿no? Entonces, que la única herramienta que tenemos en estos momentos es la resistencia, que aún no tenemos un clon resistente. ¿Puedo responder una pregunta? Acá están con respecto a lo que es la cromatografía y espectrometría. Sí, exactamente. Bueno, sí, con respecto a la determinación de los compuestos, bueno, hemos hecho una por espectrometría en masa, más que todo hemos determinado. Sí hemos identificado algunos de estos compuestos por algunos patrones que teníamos, pero hemos hecho específicamente por espectrometría de masa, ¿no? Tenemos dilucidando de esa manera los compuestos. Es un trabajo largo, pero te aceptan en muchas revistas y se puede publicar muy bien con eso. Bueno. Gracias entonces, profesor. Agradecemos a los tres participantes que nos han acompañado en la mesa de hoy. Damos entonces la posibilidad, vamos a poner el link de asistencia en un minuto y vamos a dejarlo por unos minutos en la sala. Les recordamos que la semana de investigación continúa el día de hoy a las 5 de la tarde. Vamos a tener conferencias a las 5 y una conferencia magistral sobre la importancia de las publicaciones. Para definir una investigación, va a estar a cargo de un representante de CONCITEC, que es un espacio de debate para poder hacerle llegar estas consultas. Y le damos la posibilidad entonces que puedan asistir, pueden utilizar el programa interactivo o los enlaces que les enviamos a los correos. Muchísimas gracias y ahora les enviamos el enlace de asistencia.
Gracias.